Juan Oxe Tlapali. 3%. No entendí lo que estoy diciendo. No. I'm in a city in Mexico, also known as Mexico City, also known as Tenochtitlan, the former capital of the Aztec Empire. Now, the Aztecs, they had a language. It's called Nahuatl. And what many don't know is that this language is still spoken by over 1 million Mexicans today, spread around the country. So I had the thought, I've been learning this language, I have too much free time. I wanted to see, here in the former capital of the Aztec Empire, how many Mexicans still understand this language. Well, we're about to go and find out. Hola, estoy haciendo un video sobre la vida acá. ¿Puedo hacerles unas preguntas? 2 minutos. Bueno. Okay, okay. La primera pregunta. ¿Quién me toca? ¿Verdad? ¿Quién me toca? ¿Qué es que Xihuitl tikpia? Perdón, no, estaba hablando náhuatl. Estoy probando el nivel de náhuatl en la ciudad, por eso. ¿No lo hablas? Está bien, está bien. ¿Quién me toca? ¿Qué es que es Xihuitl tikpia? No, pues ese no. No, oh, perdón, estoy probando el nivel de náhuatl en la ciudad. Sí. ¿Atl? ¿Tikpia atl? ¿Agua? Sí. Esto es agua. Ah, ok, sí. Sí. Tengo de este tamaño, okay. De este y de este. Ok. ¿En Nikpia y Nin? 10. ¿Hablas náhuatl? No. No. We're off to a really strong start here. ¿Ustedes hablan un poco de náhuatl? ¿El idioma de los mexicas? Yo hago tzeltal, es otro idioma. Ah, ¿sí vio? ¿Se parecen? No, no se parece porque cambia mucho. Cambia mucho. Okay. Sí. Así que si digo quién me toca, ¿entendés? No. Es como, ¿cómo te llamas? Bueno, me llamo Adriana. Así que, en mi dialecto dice Mintiapil. Okay. Nada que ver. Okay. ¿Cómo te... ¿Y de dónde venís? ¿Cuál región? Bueno, por ahora pues estamos viviendo acá. Ok. Pero somos de Chiapas. De Chiapas, por eso. Entonces, ¿es como un idioma maya o no? Tzeltal. Más o menos, ok, eso es otra cosa. Sí. Bueno, ¿y vos no hablas nada? Sí, ella sí, también habla. También. los dos, ok. ¿Entienden? No. ¿No? Ok. ¿Tlahtoa nahuatoli? No. No. Ok. ¿Qué idioma? Tzeltal. ¿Tzeltal? Sí. Ok. ¿Mictlantpa? No sé. Chiapas. Chiapas. Ok. Maya. Sí. Okay. Sorry, excuse me, gringos. I'm making a video about the languages in Mexico. Do you have like 2 seconds? What city is about it? I don't know. I mean, okay. It's about. Do you guys speak any Nahuatl or any indigenous languages, Mexico? Oh, sorry, I don't. Okay, I'm Mexican. I just don't. Oh, you're Mexican, yeah, actually. I speak Spanish. Okay. Oh, no lo sabía. No. Sí. Tenéis cara de gringo, no más. Really? No. No te estoy cargando. Gracias, igual. Okay. Okay. ¿Ustedes hablan un poco de Nahuatl? No. Es el idioma de México, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ustedes son de acá o de otra parte de México? De otra parte. De otra parte, ok. ¿Cuál es la región? Toluca. Oh, Toluca. Está cerca de acá, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Y tienen familia que habla náhuatl o no? Sí. ¿Sí? Oh, ¿en serio? Sí. ¿Como la mamá o el papá? Sí, ok. ¿Y vos por qué no? Ok. ¿Es que lo aprendieron en la escuela o no? Sí, en la escuela. Ok. ¿Y quién me toca? ¿Cómo? ¿Quién me toca?
¿Qué es que Xiwitl, Tictío? Ah, realmente, olvidaste todo, ¿no? Está bien, está bien. Ah, bueno, ¿y ustedes son de ascendencia española o mexica o saben? No, no. Española. ¿Española? 100%. Sí. No hay nada de la gente indígena de México. No. Ah, bueno, okay. Bueno. This is hard, man. I was expecting a little bit more than this. ¿Ustedes hablan un poco de náhuatl? ¿No? No. ¿Ustedes son de DF o de otra parte de México? Yo soy de DF. Ah, ok, ok. ¿Y náhuatl se enseña acá en las escuelas o no? No. No, para nada. Náhuatl. Ok. ¿No hay la opción? Sí hay la opción, pero no te la dan como tenemos. Ah, ok. ¿No en todas las escuelas? No, no en todas las escuelas. Ok, ok. Ah, ok, ok. ¿Y tienen familia que lo habla o no? Como los bisabuelos, los abuelos. Ah, o... mis abuelitos. Los abuelitos, ah. ¿Y viven acá? Sí. Ah, ¿en serio? Entonces, ¿por qué no lo aprendiste? Es como el idioma de México. Porque no hablan mucho, ¿sabes? Ah, no, sí, no. Entiendo, sí. Y aparte no se usa mucho ya. Ah, ok, ok. ¿Y los padres no lo hablan? Sí. Sí, si no tenéis los padres para... No, y no podéis hablar con ellos, bueno, es otra cosa. Sí. ¿Y Ali? Ok, no. ¿Y usted habla náhuatl? ¿O un poco? No, para nada. ¿Solo español? ¿Y eres de DF o de otra parte? Soy de la ciudad de Oaxaca. A la ciudad de Oaxaca. Pero radico aquí en la Ciudad de México. Ah, bueno. ¿Se habla náhuatl allá o no? Hablan zapoteco, mixteco, creo que náhuatl. Ah, ok. Hay yo como 100 no, dialectos. Hay muchos. Sí. Son los que yo ubico, hay muchísimos. Sí, sí. Pero... Y el maya hay como 1000. Ah, ni hablar. Sí. Alright, so this part of Mexico City is called La Reforma. And it's, as you can see, basically where all the big office buildings are, the banks. It's where you come to make some serious money in Mexico, basically. ¿Y qué es todo esto? Información. Ah, bueno. Nada más no hay que grabar. Okay. ¿No grabas? Okay. Ah, sí, sí, pues grabar la mesa nada más. La mesa nada más. Okay. Entiendo, okay. Nada, por favor. Okay, estoy haciendo un video sobre los idiomas de México, nada más. Aquí sobre los derechos de los usuarios de cannabis medicinal. Ah, bueno. Aquí nosotros lo que hacemos son las extracciones de las plantas para hacer lo que son aceites, pinturas, pomadas, sí. Gastronomía. Sí. Bueno, los apoyo, la verdad. Pero, ¿ustedes hablan un poco de náhuatl? No. No, no. Me gustaría, ¿verdad? Sí, no, es el idioma de los mexicas, me dicen. No, ya son. Mucha suerte con esto. Tal vez vuelvo más tarde para participar. Sí, bueno, bueno, más tarde. No, no, más tarde, gracias. Sí, sí. I'm not really opposed to that, but this is going to turn into a very different video if I stayed there any longer with those guys. Gotta find at least one Nahuatl speaker here. Gotta be at least one. ¿Ustedes hablan un poco de Nahuatl? Sí. ¿Sí? Ah, ¿quién me toca? Jorge. Jorge, ah, ok. No, no toca Tommy. Sí. Y está Tiewa, Campa Tiewa. Campa Tiewa. Campa Tiewa. Sí. Tiewa. Sí. ¿Dónde vamos? Sí, sí, ¿de dónde? ¿De qué parte? De Veracruz. ¿De Veracruz? Ah, ¿en serio? ¿Y de qué parte? La Sierra Sombolita. Sierra Sombolita. Orizaba, Torre, Orizaba. Ah, ok, ok. Sí. ¿Y todos los lo hablan para allá? Pues ya no al 100, pero pues ya va mezclado. Ah, ok, va mezclado. En okay. Español, y ya se va perdiendo el idioma. Ah, sí. Pampa. Ajá, sí. Pampa, no, Ashkana Ponca. Ajá, sí. Ok, ok. Así que... ¿Santíate?
Está na niwa Mictlampa, los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y ese ni mo más ti náhuatl. Sí, sí. Náhuatl tlatoli. ¿Cachilía? ¿Sí aprendes? Sí. ¿Ya aprendió? Ome semana. ¿No? Ome semana. Sí, sí. Obvio. Y con esto la toa náhuatl. Él habla otomí, él es otro. Ah, ok. Otro. Otomí es otro lenguaje, otro idioma. Ah, ok, oxe. Sí. Oxe. Pampa oxe. Ajá. Sí. No es del mismo altipetontli. No, él es Toluca. Toluca. Ah, ok. El... hablamos diferente. Ah, ok. En Nahuatlatoli del centro. Ajá, sí, de México. Sí. Ah, bueno. Vamos a otra parte de la ciudad. So you can actually find traces of the Aztecs and Nahuatl all over Mexico City if you know what to look for. Like the name of this neighborhood right here, Huanacatlan, it's a transliteration of Xonocatlan in the original Nahuatl, which means, apparently, a land abundant in onions. Whenever you see tlan at the end of a word somewhere in Mexico, well, at least in central Mexico, it means place. Right, so land of something. Cool, right? Alright, so I was just in the park of Chapultepec. Alright, so that guy's trying to give everyone salvation. So yeah, I was in the park of Chapultepec, which is closer to like the nice part of town. And now we're on the other side of the city, closer to Zocalo, which is the most famous square of the city. Anyway, let's try asking some people here. ¿Qué es este patio? ¿Dónde nacieron? Ome. Mira. Okay. Juan Oxe Tlapali. 3%. No entendéis lo que estoy diciendo. No. Estaba hablando náhuatl. ¿Hay gente que lo habla acá o no? Sí. ¿Sabes si hay otros vendedores que lo hablan? ¿Dónde? La mayoría. La mayoría. Sí. Excepto vos. Mishpancinco, ¿qué es que patio? ¿Mande? ¿Qué es que patio? ¿Qué es que patio? Sí. No. Ah, ¿hablas náhuatl? No. Ah, ok. Hola. Mishpancinco, ¿qué es que patio? 300. Ya digo, no le gusta el servicio. ¿Juan Oxe Tlapali? Son 50. La extra grande. ¿Juan Oxe Tlapali? ¿Chichilte? ¿Qué precio tienen estas, Bora? Mira, chata, estas te salen 2.50. Ajá. ¿Hasta qué talla tienes esta? Ya nada más te queda chica y mediana. Chica y mediana.
Ascana Net Patio en Tlapali. Pero le estoy hablando náhuatl. ¿Ustedes no lo hablan? ¿No hablan náhuatl? Nada, nada, ok. ¿Tenéis familia que lo habla? ¿Tenéis familia que lo habla? Sí, pero... Acá no. It's really easy to walk away from sellers here because nobody chases after you. Te doy aparte de lástima. ¿Qué es que patio? ¿Ah? ¿Qué es que patio? 30, ¿cuántas? Ok. 30 y 50. Juan Oxe Tlapale. Juan Oxe Tlapale. 50. Estoy hablando en náhuatl. Te estoy cargando. No, no andas cargando la pila, güey. Ya, qué pedo. No es inglés, es náhuatl, es el idioma de México. Puro ñeñe guaxingué, ¿no? Ah. A ver qué dije, güey. Bueno, pillale. Ah, ya viste. Tengo una pregunta. ¿Hablan náhuatl? No, solo español. ¿Solo español? Ok, bueno. Pero si quieres, tómanos una foto. Ok, bueno, ahí está. If you're wondering what that says, it's kind of confusing. It's like a right-wing protest against the current president of Mexico, who's seen as very left-wing in their politics. I don't think there's anybody actually in these tents. So this is the Zócalo of Mexico City. It's like the main square, the Times Square of Mexico City, the Tiananmen Square, if you will, minus a few other things. Guys, I never expected it to be this hard to find a damn speaker of Nahuatl in Tenochtitlan. Capital of the Aztec Empire. Oh, wow. Let's keep trying. Not sure what the hell is going on over there, but maybe. Plenty Chihuahua. Estoy en este momento buscando a gente que habla náhuatl. Ah, el muchacho que está allá. ¿Está para allá? El que está dando allá. ¿Cuál? La hierba. Okay. Hablo dialecto. Ah, oh, ok. Náhuatl. Tiflatoa, náhuatl. Ah, quena, ¿qué más? Quena de camate. Ah, paro. Por fin, por fin. Tiene que ir nani mis camuguis. Sí, sí. Si quieres yo te platico. Ni mamastía, náhuatl. ¿Tanto mamastía? Mamá se va al copa. Home semana. Ah, quena. Nani, ¿viste tú? De pisir. Yo lo tengo desde chiquito. Ah, ok, ok. Está Tiewa, Campi Tiewa. Nani. Dices tú Campa Hidalgo, la Huasteca Hidalguense. Ah, Huasteca. Ah, ok, Veracruz. Entre medios, entre Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo. Sí. Ah, ok, ok. Nick Mati. Ah, que era Timati. Nick Mati. Na que era Timati, na que era Nepa ni Ewa. Nick Neki Niao. Ah, también, Niao. ¿Tatías? Niao. La tiene que Nepa, tu buitase, allá nos vemos si quieres. Sí, sí, es un pueblo. Ah, bueno, pues. Es sobre la carretera, es pueblo, son pueblos. Ah, ok, ok. Al Tepetontli. Ajá, Altepet. Altepet. Ashka Medicina. Ah, ok. Pactia y Caini. Ok, ok. Nos curamos con esto. Ah, ok, ok. Canishuit con la hierba. Canishuit. Canetapizali con las flautitas. Ah, ok, ok. Huayca y Nene Pil Tabor. Ah, ok, ok. Tumo Pactia Nituyolzi. Juanito Iska. Okay. ¿Y
¿qué es que patio? Le date un poco de agua. Ok, ascana tomen. Ascana tomen, le date me quis. Nikmati un poco. Ajá, que na, nanuki, asna, san nikamati, porque pues, nika ayak kamati. No lo platico mucho porque pues aquí no hay nadie que lo hable. Sí, no, sí, es verdad. Y nada, ni hueli, ni chihua, inin. Ah, que na tati hueli chihuas. Okay. Porque así nace patrón, así nace tutaca, tuteco. Ok. Teco ne. Ok. Canin patrón. Ajá. Ah, el sol es el patrón. Ajá, claro. Ni tu tlali, sí. Ni tu ejecat, aire. Ah, ok. Ni tu ad. Ah, ok, ok. Ajá. Ok. No, noche es noche el patrón. Noche naturaleza. Ajá. Ah, ajá. Ni chía ni can. Ah, subuchía tan. Kenzi. Subuchía, okay. Kenzi. Ajá, kena. Ok. Subuchía, subutali. Ok. Subutali. Ajá, kena pa. Ok. Kena papi. Yep. Well, I found basically the most Aztec dude possible. El agua, frótela en sus manos y se la echa desde la cabeza hasta los pies. Frótela en su cuerpo, ande, todo. Noche. Ahí va, ahora sí. Cierre sus ojos, escuche la música, dicen. Cerrándome los ojos. Okay. Ya vamos a acabar. Ya nos falta la sahumación. Okay. Enfrente, le vamos a dar gracias al Creador que su camino esté lleno de luz, de bendiciones y prosperidad. Ah, oh, ¿Huitzilopochtli? ¿Huitzilopochtli? ¿Qué Dios? La conciencia. Ah, la conciencia. Okay. La voluntad. Ah, sí. El tipo me dijo que el patrón es el aire. Sí, okay. La voluntad. Ay. La conciencia es esta. Ok. ¿Y estas cosas tienen que quedarse acá? Sí. Okay. Que te vayan cayendo en el día. Ok, ok. Ahora me siento más fresco. Bueno. Más o menos. Sí. Bueno, gracias. Gracias. La sopa más. All right, I mean, to be completely honest with you, I'm not sure what that did, but at least we accomplished our objective. We almost finished this day without finding a real, genuine speaker of Nahuatl, but we did it, and in style. And on that note, I think we shall end the video here. It's been an entertaining and interesting day in Mexico City. And I'll have to follow this up. I'm not gonna end this here. My village that guy is from, I've heard of it. And it's close to the dialect of Nahuatl that I'm learning. So I'd like to go there and go to lots of little villages where the language is spoken and have some real conversations, especially when I speak it a little bit better. So yeah, look forward to that, maybe. And we're gonna end it here. I'm hungry. So, Makwali Wakti.